¿Qué es este despelote? ¿Qué está aplaudiendo? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? En Bolivia, yo lo puedo certificar, en Bolivia es seguro. Seguro que cuando llegues a tu casa te achacan, te suban, te van. Si tienes suerte, te violan más combo completo. Pero mi corteja la quiero más porque no la quiero por su oro, no la quiero por su plata, la quiero por lo que tiene, su quinta en Samaipata. Pensaste que iba a decir eso, ¿no? Pensaste que era ordinario, yo no, ¿eh? No soy ordinario, yo pues. No soy ordinario, vos sos más ordinario que churrasco de carne molida. Hago la cola, le paso mi cosa. Y la cajera me mira directamente a los ojos y me dice, ¿solterito? ¿Cómo la supiste, nena? Entonces yo no, así, con todo ese aire de galán que tengo, le dije, ¿cómo la supiste, nena? Por tu cara de imbécil y tu traje de pelotudo. Ya estábamos acostumbrados al clima de Santa Cruz. No lo puedo creer decir, es muy acostumbrado. 40 grados la temperatura. 66 grados la sensación térmica debajo de esta mierda. Sentada bajo el toldo todito el día con el sol. Se hacía una sopita ahí atrás. Imagínate ese anuncio en el periódico, en la tele, en el Facebook. Se pasan clases de fútbol a domicilio. No importa en qué posición te guste jugar. No importa de qué equipo seas. Yo, Raúl, te enseño a dominar la bola. Está bien, ya de plata, carajo. Porque ese carnaval yo di un churrasco para toda la ciudad. Hice una parrilla doble que iba por la plaza principal. Entraba a la catedral, subía, bajaba. Iba hasta el Cristo, le daba la vuelta y volvía. Si en esa época tuve que contratar a un piloto de Joy para que pase en una avioneta a salarme la carne. ¿Verdad? Y ustedes, cada vez que vengo, me hacen amar más su tierra, su pueblo, su ciudad. Así que gracias a Dios.